Bueno, pues ya estamos con todos ustedes después de un largo periodo de tiempo en el que hemos estado confinados y hay que decir que bueno, ha llegado Semana Santa, todo esperado en este pueblo, que bueno, vivimos prácticamente para esa semana y que a mí me gustó mucho la idea que tuvo el Ayuntamiento de San Roque, en cuanto al Viernes Santo, bueno, pues a las 6 de la tarde sonar marchas procesionales en la plaza de la iglesia, ¿no? Eso fue un gesto muy bonito por parte del Ayuntamiento de San Roque del alcalde, que quiso de alguna forma pues trasladar ese momento, aunque sea con la música, ¿no? De las 6 de la tarde, un día precioso que hizo el Viernes Santo. Y que hubiésemos tenido, bueno, pues la procesión magna fuera. Hemos hecho un con olor a incienso desde mi parte, que bueno, ha sido distinto y si se ha querido, pues vivir todo esto con eso, ¿no? Con el recuerdo, con esas cartas de los hermanos mayores y demás. Gracias, es lo que tengo que decir por seguirnos y por estar ahí un año más, aunque con diferencia de otros, pues se ha tenido el programa y gracias por ser otra vez este año uno de los programas más seguidos en Canal San Roque Televisión. Comenzamos después de esa Semana Santa, como saben, por el tema del confinamiento, del estado de alerta de este país, que vivimos por el dichoso coronavirus. Un día más es un día menos, ¿eh? Eso es lo que hay que grabarse aquí. Un día más es un día menos. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo perfectamente que nos va pesando ya, ¿no? El confinamiento, sobre todo para muchas personas, ¿no? Pero bueno, que un día más es un día menos. Que grábense esa frase, ¿eh? Que les sirva como de ánimo para todo lo que nos queda, ¿eh? Poder afrontarlo día a día, que no es poco. Nosotros vamos a estar acompañándoles por motivos, como ya les digo, del servicio. Pues sepan que los lunes tienen ustedes a Belén López con ustedes a las 11. Martes, en esta semana, estamos nosotros, Roberto Uceda, que ahora les voy a presentar, y un servidor. Miércoles volverá nuestra compañera Belén. Y ya el jueves volvemos nosotros y el viernes la compañera. La semana que viene, pues días alternos. Lunes, miércoles y viernes nos tendrán a nosotros aquí. De todas formas, ya les digo que esto lo tenemos que pasar todo. Vamos, sin duda alguna, a hacerlo. Y grábense esa frase, ¿no? Un día más es un día menos. Piensen en ello porque de alguna forma hay que cargarse de positividad, ¿eh? Muy buenas, Roberto Uceda. Muy buenas, Salva ¿Qué Serrano. tal? ¿Cómo 3 semanas sin verte, por lo Tres menos, ¿no? semanas que hemos estado tres. ¿Qué tal? Pues bien, hay personas que les pesa y hay otras personas que se van acostumbrando a A esta ello, poco a situación, poco. ¿no? Pues Otra. porque ya han, pues, se han habituado a hacer ejercicio en casa, a cocinar. El que no sabía cocinar ha aprendido a hacerlo. Pues a dedicar su tiempo a un hobby que tenía olvidado, a limpiar la casa, a poner la lavadora con tranquilidad y sobre todo a valorar el tiempo, que es una cosa que teníamos ahí, ¿sabes? Tempus fugit, sí, el tiempo pasa y en la vida que llevamos nosotros, pues es una vida de mucha celeridad y tal, y esto también ha sido bueno en ese sentido, por no decir también lo bueno que ha sido para el medio ambiente, por El otro lado, ¿no? tiempo, el valioso tiempo que marca la vida. Hay que parar un poquito también en esta vida, que siempre vamos corriendo de un lado para otro, y esto Ay, pues sí, el también nos ha estrés no es servido, pues bueno, para, ¿eh? como no nos queda más remedio, tenemos que adaptarnos a la situación y valorar el tiempo. Yo voy a abusar de ti, Bueno. ¿eh? Y como tú también eres nutricionista, pues nos vas a traer. Hay productos con fibras, ¿no? Que las legumbres, por ejemplo, que tenemos. Pero nos vas a traer una dieta que podamos hacer, ¿no? ¿Te parece? Vale. Para estar confinados. Bueno, yo lo digo porque, por ejemplo, yo, a grúas, no sé, grúas cabeza creo que se llama, o grúas no sé qué, están avisadas que vayan a mi domicilio para cuando termine esto, sacarme por el balcón.
Porque vamos, uno come que si chocolate, que si han subido, cómo son los datos, Ah, y la ¿eh? oferta y la demanda. Los salados, los Las dulces, las levaduras. levaduras. Bueno, es que escasean en los supermercados las levaduras. Se ha puesto todo el mundo a hacer pan, mira qué bien. Primero fue el papel higiénico, que no sé por qué. No sé por qué pasó lo del Pues no papel lo sé higiénico. tampoco, la verdad. Después fue la cerveza. Después fueron Bueno, las la cerveza pipas. se puede entender. Después fueron las pipas. Después las pipas también. No se encontraban pipas. Y ahora son los productos de bollería. Bueno, los productos para hacer bollería, hacer pastelería, como la levadura fresca, la levadura química, que es la royal de Nos ha toda la vida. agotado las harinas, ¿no? Las Las distintas harinas. harinas. O sea que está todo. Eso ahora nos hemos ¿Cómo puesto. Esto somos, va por eh? proceso. ¿Cómo Pero ya les somos? digo que después se nos acumulan. Pero también te digo una cosa, es muy satisfactorio hacer pan en casa, ¿eh? Sí, hombre, claro, El por olor que supuesto. desprende, la satisfacción de hacer tu propio pan y saber que no lleva ningún producto químico añadido, ¿sabes? Bueno, y que yo no sé, ¿no? Pero pasa, prácticamente ha pasado. En plan así un poco de corrido, ¿eh? La Semana Santa que nos ha tocado, ¿no? Y en el que Las se hay torrijas. exquisiteces que en un momento dado hemos disfrutado, pero en soledad, no Mira, hemos disfrutado en familia. bueno, y mira lo que yo he hecho solo en casa. No ¿Qué has puedo ir a la hecho? peluquería, pues Ya te nada. veo yo. Te has metido la moto, Pero bien, bien. pero con la quinta puesta por lo Con la menos, quinta ¿no? marcha. Hay que ser original y hacer las cosas, Digo, ¿no? total, ¿quién me va a ver? Y al final, bueno, sí, me ven los Bueno, pues telespectadores. anda que no te ven gente. Ya ha crecido el pelo, ¿eh? Yo quiero mandar un saludo, aunque luego veremos también esos saludos con ese programa que sigue en Canal San Roque Televisión, Canal San Roque Radio, en multimedia sanroque.com y sanroque.es. Que se llama Quédate en casa, que todos los días a las 7:30 de la tarde se emite y que ustedes, bueno, pues pueden grabarse esos vídeos y mandarlos al 667-468-210. 667-468-210. Seguimos, intentando. Bueno, saber cómo pasa usted el tiempo de confinación. ¿Qué es lo que hace, por favor? Oye. Háganos partícipe de ello mandando ese vídeo al 667-468-210. Y Salva. quiero, un momentito, Robert, quiero mandar un saludo a Botafuegos, porque hemos comprobado que bueno, nos estamos comunicando con ellos, les está llegando el mensaje a toda la gente que está recluida en las cárceles y demás, en los hospitales a los enfermos que nos ven y nos siguen, pues yo quiero dar las gracias por eso y a ustedes, por supuesto, por hacer ese programa Quédate en casa, todos los días se emite a las 7:30, enviándonos los vídeos al 667-468-210. ¿Cómo cocinas? ¿Cómo haces deporte? ¿Cómo convives con tus niños? ¿Qué es lo que haces en casa? Queremos saberlo en el confinamiento. 667-468-210. Quédate en casa, luego veremos lo último que nos han enviado los televidentes. ¿Por qué no lanzamos un reto? Ya que has hablado de Un recetas reto. saludables, pues a ver quién se atreve A a cocinarnos. cocinarnos de forma saludable, o sea, de Lo que forma no pasa. tan calórica. Pero tú sabes qué, que hombre, no se pueden grabar porque sería el vídeo muy largo, el No, o proceso por lo menos de cocinar. comentar o Pero comentar sí podemos la hacer el reto receta. de que nos manden una receta, exactamente, de un plato así rico y que no tenga muchas calorías, ¿quieres tú? Ese es el tema. Ese es Venga, el muy tema, porque bien. ahora mismo calorías, si tú no las quemas haciendo deporte, pues se te acumulan. Que no. Te acumula al lado. Hombre, hay muchas alternativas. Después vamos a Mucha gente que ofrecer. tampoco bebe mucha agua y es importantísimo. También lo es, sí. Ducharse por dentro y ducharse por fuera. Sí. Es importantísimo eso. Y por lo menos 1,5 litros, ya si no puedes con 2. Pero yo te digo una cosa, si bebes 1,5 litros, si logras beberte 1,5 litros, vas por los 2 seguro. Pero 1,5 litro, eso no es nada. Yo te aconsejo que puedes hacer una cosa, si te parece muy angustioso, porque hay mucha gente que no le gusta el agua. Aunque parezca mentira, solo es por la necesidad. Pero hay un truquillo muy bueno que es tener la botella pequeñita. No sé cuánto haces.
una botellita pequeña, Será de 200, 250 o 150 o 200. 200, y tenerla y constantemente tenerla llena y boom, estés donde estés haciendo algo, boom, y verás como al cabo del tiempo todas esas botellas, si te puedes poner a contarlas, las cuentas y las echas y vas a saber Aparte, tener agua cuánto contigo, puedes beber. tener el agua contigo ya te incita a beber, ¿eh? Haces así, ¡pum! Buchito, buchito. Y Exacto. esa es la mejor forma de beber, por buchitos, ¿eh? Vas a desintoxicar, ¿eh? Vas a oxigenar. O sea, que tiene muchas cosas que el agua nos Vas a aporta. hidratar. Vas a hidratar, eso es importantísimo. Que el agua nos aporta y que sin duda alguna nos va a ayudar también a todos estos días, ¿eh? Porque hay un desgaste. Hay un desgaste en el cuerpo también, aunque no hagas nada. Hay un desgaste, ¿eh? Sobre todo las endorfinas en la mente, que las activas con el tema del deporte. Eso es importantísimo porque nos va a dar felicidad. Fíjense, ¿eh? Felicidad. Y si no, Y ponte se nota, ¿eh? chiquito. Si no, ponte chiquito de la Garza, que ya te parte. El gran chiquito de la Garza, que yo muchas veces lo hago, ¿sabes? Me pongo un vídeo de chiquito de la Garza y me parto. O de martes y 13, ¿eh? Cuando estaba y de maravilla. En fin, que hay muchas cosas que dirán ustedes, bueno, ¿y por qué me cuentan estos dos a mí todas estas cosas? Porque mira, estamos tan hartos ya de noticias malas, ¿eh? Sí. Que lo que queremos realmente es pues cambiar el chip un poco, ¿no? ¿Y cómo lo cambiamos? Pues eso, Adaptándonos de la mejor intentando manera posible. exactamente. Sería aptitud y actitud. Aptitud con P y Sobre todo actitud con actitud. C. Sobre todo es tener una buena actitud Aptitud con ante una P. situación incontrolable. Aptitud con P. Es una situación incontrolable, tú no la puedes controlar, solo puedes controlar tus fronteras dentro de tu casa. Entonces, pues intentas pasar el tiempo. De una manera lo más amena posible, porque el tiempo sigue pasando, pero claro, la sensación de tiempo eterno es muchísimo mayor en un estado de confinamiento. Y Entonces, esto antes que lo diga yo, lo puedes decir tú con porque eres psicólogo y lo sabes, ¿no? El tema de que siempre estamos pensando en un futuro que todavía no está porque no existe, ¿eh? Y nos olvidamos del presente. Y lo que realmente tenemos que pensar es en el presente. Por eso yo decía, un día más es un día menos. sí. Un día más Hay que tener es un día menos. cierta previsión ¿No sobre el sabes por qué te lo futuro. digo? Porque ya está pensando la gente también. Eso les ayuda a sobrellevar todo esto, ¿eh? Claro, de alguna forma te olvidas de lo físico, ¿eh? Y sí, que bombardeas lo psíquico, ¿no? En el sentido de que qué va a pasar luego, cuando pase todo este confinamiento, que si cómo va a estar el país en el tema económico, que si no voy a encontrar trabajo, Cuando que cómo llegue, me voy a se colocar. verá. Exactamente, exactamente. Esa es la aptitud, ¿no? El coger y pensar en el presente que tenemos. Que tenemos. Pero lo digo en plan político y lo digo en el plan personal de cada uno, ¿no? No estamos ante una crítica, estamos ante una lucha. Y la lucha es de todos. ¿Cómo lo hacemos nosotros mismos? Con el confinamiento, por narices, quedarnos en casa. ¿Cómo lo hacen los políticos? No criticando al que ahora mismo está en gobierno. Porque el que está en gobierno lo que intenta es de arreglar todo Hombre, esto. Y precedentes no ha habido de no es esto. momento para, exactamente, no es momento para crítica, sino para unirse en la lucha, no para luchar en contra, sino unirse en la lucha, que es combatir a este enemigo, ¿eh? Que ya afortunadamente poco a poco se le va ganando la batalla, ¿no? También muy importante es tener una cierta planificación del día, ¿sabes? Y Orden, organizarse. orden, orden, ¿no? Claro, al igual Un orden, que desorden. un orden. Un orden. Al igual que cuando tú, por ejemplo, vas al trabajo, planeas el fin de semana, porque el sábado tengo pendiente esto, en un estado de no confinamiento, pues ahora también. Parece que te abruma la situación de estar en soledad, sobre todo la gente que vive sola. Es importante, pues, tener una especie de agenda, o por lo menos en un papel y escribir. Hoy esto, voy a hacer la comida a esta hora, tal, 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 y después tu tiempo para el ocio también.
Porque no todo se puede convertir en tiempo de ocio en un estado de confinamiento. Al final acaba abrumándote, te agobia. Entonces, planifica cosas que tienes pendientes y por días. No te agobia, digamos, tanta actividad. Si la separas, por ejemplo, de lunes a viernes y el fin de semana lo tienes más a tu bola, pero planifica un poquito las cosas del día a día dentro de tu casa. Uh-huh. No del futuro, sino del inmediato presente. Dentro de tu casa, por ejemplo... Cocinar. Sí, sí, pero que, ahora voy a lavar la ropa. Por ejemplo, recuperar hábitos y recuperar cosas que hacías antes que ya no las haces. Por falta de tiempo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo no nos absorbe tiempo de nuestra vida, ¿no? Y los quehaceres diarios y demás. Entonces, igual tenemos muchas cosas olvidadas que nos gustaban. Pues se pueden recuperar. De hecho, la gente está recuperando muchísimo. ¿Verdad? Mm. El hábito por la lectura. Que mira que no te vas a sentir solo nunca. ¿Eh? Opciones. No te vas a sentir solo nunca porque un libro te acompaña contándote historias y fíjate lo que te da. Y te metes dentro. Te abres la mente, adquieres vocabulario. Después vas a exponer de forma distinta y se va a perder ese miedo en un momento dado a hablar en público porque vas a dominar, digamos, más vocabulario. Vas a confeccionar la frase o trabajar la frase dentro de un contexto, o sea, subrayar, o sea que hay muchas cosas que te va a dar el poder crear el hábito a la lectura y además vas a tener un amigo que no te va a abandonar, sino que tú lo vas a dejar cuando tú creas oportuno porque vas a hacer otra cosa, ¿no? Yo invito a crear otra vez de nuevo ese hábito a la lectura. Si nunca lo has tenido porque has sido una persona que no te ha gustado el leer, pues yo te animo a que empieces a leer, a que empieces a abrir un libro de lo que te guste y empiezas, ¿cómo creas ese hábito? Empezando por una lectura que te guste de un tema en concreto, que te guste, la música, no sé, el deporte, leer sobre eso y leer un libro que sea, digamos, fácil en el sentido de iniciarte en la lectura, algo de para que no te aburras. ¿Tú sabes quién le viene muy bien esta época de confinamiento? A los que están estudiando oposiciones. ¡Uy! ¿Es así? Pues sí. Y hay secretos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba. Bueno, estudiar, la verdad es que nunca dejas de estudiar, porque no tenemos cosas que no puedes dejarlo porque se van reciclando, ¿no? Pero yo recuerdo que había muchas maneras de después ir a esos exámenes y quieras o que no, la relación mente-estado, ¿no? Estado para que después te venga con clarividencia el texto en sí, ¿no? De esas oposiciones. Y es relacionar un objeto, el mismo objeto siempre, ¿no, Roberto? Uh-huh. Bueno, tú sabes más de eso. El mismo objeto, por ejemplo, en el que cuando te pones a leer, cuando te pones a estudiar, tener un lápiz y ese lápiz llevarlo a la oposición porque ese día. Porque automáticamente la mente relaciona para... Hábito, sí. Para, digamos, guardar los conceptos que estás estudiando, utiliza objetos de nuestro entorno y tal, pues para relacionar. Así funcionan las neuronas, por conexiones. Y a lo mejor, no sé, como tú has dicho, un lápiz que tú sueles llevar... Estabas estudiando un temario y con el lápiz recuerdas una palabra muy importante. Así funciona la mente, ¿no? Uh-huh. Una vez que estudias. También por chunking, que es separar los términos, los números, por ejemplo, si tú tienes que memorizar una fecha o un número de teléfono. Así funciona el cerebro, separando, organizando. Por eso nosotros hacemos hincapié en organizar facetas de tu vida diaria. Ya extrapolando el tema del estudio a la vida, a la vida diaria. Del confinamiento, ¿no? Del confinamiento, pues por ejemplo, de esa manera, ¿no? Organizándote bien, porque el conocimiento, bien sea a través del estudio o las actividades en el confinamiento, de golpe y sopetón,
Y fíjate que es No, curioso no porque. funciona, tiene que ser de una forma ordenada y separada. Y fíjate que es curioso cómo podemos en un momento dado, en comparación no es lo mismo, ¿no? Pero que sí se podría en un momento dado asemejar con el término psicológico de los nudos, ¿no? Que muchas veces a todo nos ha pasado algo a lo mejor que ha sido impactante, se ha quedado ahí y algo no lo recuerde, de momento te viene la historia otra vez, ¿no? Porque así memorizamos y aprendemos relacionando con otros conceptos, con otras situaciones, con otras circunstancias. Pero en este caso son positivos. Si estás estudiando, como dice Roberto, oposiciones, ponte a estudiar con el mismo bolígrafo siempre o con el mismo lápiz, ¿eh? Y Relaciona, relaciona memoriza exacto. un concepto, pues intenta acordarte, por ejemplo, mira, yo me acuerdo cuando de pequeño estaba en la EGB. Ay, qué Y bonita la tenía un EGB. examen, yo era muy buen estudiante, tenía un examen, pero había una palabra que se me No, no olvidaba y lo exacto. decía mi padre, es que no me acuerdo de la palabra equilibrio, y me decía, imagínate una X haciendo equilibrio en una cuerda. O sea, de esto hará más de 30 ¿Para acordarte años, de y me qué? acuerdo, ¿Perdón? acuérdate de una X haciendo equilibrio en una cuerda. ¿Pero para Para qué? acordarme de la palabra equilibrio. Ah, X, claro, equilibrio. relaciona, claro. Y todavía me acuerdo de eso hace más de 30 años. Pues para que tú veas lo importante que es relacionar conceptos para a la hora de Correlación, ¿no? La memorizar y de aprender. correlación, ¿no? Pues yo hice una. Yo cuando tuve que estudiar la. Imagínate toda la musculatura y todo esto del cuerpo. Pegaba posis. En posi, en todas las cosas, la casa estaba toda empapelada de amarillo con los Esa es la posis. separación por chunks, por... Iba a la nevera a coger cualquier cosa, el abdomen, ¿sabes qué Y te a lo digo? mejor Las tú partes del relacionas cuerpo. el abdomen con la nevera Pues y sí. después te acuerdas, Sí. pero automáticamente tu No, mente no, no, va es que hacia vas allá. hoy, abres y recuerdas los posis donde estaban. La nevera es distinta ya, ¿eh? De cuando yo estaba Es la estudiando. situación, porque así funciona el cerebro. Pero es curioso. Bueno, nos vamos a ir unos consejos, ¿eh? Y enseguida volvemos. ¿Por qué? Pues porque recuerdan ustedes allá en los tiempos que estábamos aquí, que hemos vuelto, pero recordarán ustedes antes de Semana Santa que les dijimos de hacer unos ejercicios para las personas de cierta edad. No vamos a decir mayores ni viejos. Para las personas de cierta edad. Sin Pues impacto, por hoy, ejemplo, sin impacto porque las exactamente. articulaciones, ya No se sabes tú. puede sufrir con las articulaciones. Y luego Roberto nos va a ofrecer esos ejercicios que se pueden hacer en casa perfectamente, ¿eh? Y sin ningún tipo de esfuerzo, el mínimo, para mantenernos en forma, como ya digo, a cierta edad. Después de esos consejos. Bien, pues de vuelta estamos de esos consejos. Vamos a entrar de lleno. Nos comentas un poquito el tiempo. A ver Sí, cómo. claro. A ver, dirán ustedes, vea, pero ya no podemos disfrutar si hace buen tiempo. Pues sí, se puede disfrutar. Pero te digo una cosa, Que tú los sabes lo pajaritos que... cantan. Bueno, yo estoy escuchando últimamente allí por donde yo Es vivo muchos la pájaros. primavera que tiene loco a las golondrinas. Mira, los Gorriones, gorriones. tengo yo un Y montón. Yo creo que tengo un nido cerca de mi a los jardín. gorriones y las golondrinas. Qué bonito ¿Eh? escucharlo. Qué bonito, ¿verdad? Y aparte el mal tiempo, tú sabes que la gente que A está mal tiempo, buena encerrada... cara. Eso. Pues mal tiempo vamos a tener. ¿Sí? Bueno, cuéntanos, venga. Bueno, Vamos a ver un después de poquito. un día de poniente, vuelve el levante hoy. Tenemos un levante moderado, temperaturas que no es que sean muy altas, pero tampoco están mal, entre 12 y 19 grados. La probabilidad de lluvia esta tarde será de un 75% y mañana de un 100%, ¿vale? La temperatura mínima mañana subirá, habrá un giro ahí de la dirección del viento, mañana será sur, después cambiará sureste, después suroeste y vuelve levante para quedarse al menos hasta el próximo viernes. Seguiremos con lluvia jueves y viernes con cielos cubiertos, algo de cielos con claros y nubes el viernes por la tarde y el sábado, por lo que estoy viendo, es el día más feo. 15 y 19 la temperatura, muy poca oscilación térmica a lo largo del día con noroeste. Con noreste, después noroeste, vuelve el poniente el próximo lunes. Así que para lavar la ropa, yo siempre digo lo mismo, es que yo tengo ese problema, como sea levante no se me seca. Pues lo siento muchísimo, ¿no? Ah, bueno, sí, entra el levante, ¿no?
Estamos en, es Levante ahora. Pero, y nos hemos tirado de Levante bastante tiempo. Por, algún día de por Poniente eso te como digo, ayer. Si cambia a Poniente ya. Hombre, sí. El Poniente lo que pasa es que es más probable que llueva con el Poniente. Sí. Bueno, estamos. Pero también pero seca. Fíjate, estamos que mañana va a ser el día quizás con lluvia, vamos, 100%, te pone. Y el jueves está la cosa un poquito a la parada. mitad más o menos la probabilidad de lluvia, pero Pero sí los cielos fíjate bastante cubiertos. si el sábado, que está mucho más encapotado el cielo, Y el pero domingo ya se ve te un da poquito sin de embargo claridad. un 80% de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la semana iremos viendo cómo va cambiando. Mira aquí, el domingo la temperatura máxima pega un subidón de 5 grados. No veas. Así que sensación ya más de térmica. primavera. Sí. Porque tenemos una primavera un tanto feuchilla. Bueno, a mí me gusta, fíjate, hombre, que hace mucha falta que llueva, llueva. A mí me gusta que, además me gusta que una primavera sea Lluviosa. Lluviosa. Porque después cuando salga el sol va a dejar unos cuadros en el campo de colorido, con todas esas flores ahí preciosas. ¿Tú Florecido, qué bonito. ¿Tú querías que te hablara de las cosas positivas del coronavirus? Venga, cosas positivas, vamos a bueno, conocer pues cosas como a positivas. Todos se le debe buscar un lado bueno, incluso a las pandemias, que de hecho así lo dicen es que los lo psicólogos tiene, y psiquiatras. A ver, como decía el yin yang, ¿no? Dentro de lo bueno hay algo malo, dentro de lo malo sí, hay algo bueno. Siempre, siempre. Hay que pensarlo, eso. ¿Y qué? ¿Me cuentas? Siempre lo hemos comentado. Menos contaminación. Uno de los primeros efectos de este confinamiento es la notable reducción de la contaminación por bueno. dióxido de nitrógeno, por un lado, que es el principal contaminante, ha bajado entre un 70 y un 80%, por ejemplo, en ciudades como en Barcelona. Bueno, mira, ayer me mandaron una foto de Madrid. Limpita. De verdad, te digo, que no lo parecía Madrid. Se veía las montañas detrás de Madrid. Y digo, por Dios, pero si esto no se ha visto. Yo es que no he conocido Madrid tan claro en lo que llevamos, en el mes que llevamos. Tremendo, fíjate, ¿eh? Un respiro, la Uno, verdad. Vamos, una ciudad preciosa que se veía. Una fotografía que me mandaron ayer, espectacular, de Madrid sin contaminación. Tú puedes buscarla ahí. Madrid sin contaminación. Ahora le echamos un vistazo, mira. Ahora póntelo para verla porque es impresionante. Otra foto que se ha hecho viral son los canales de Venecia. Cristalinos. El agua se ha vuelto prácticamente cristalina, dice, debido a la falta de tráfico marítimo, la ciudad italiana ha logrado limpiar sus aguas. Increíble, maravilloso. Bueno, se veía prácticamente, sí, el agua ahí, que siempre tiene está turbia y está verde, verdosa, sí. Vamos. Y el mal olor. El mal olor. Cuando yo fui a Venecia, la verdad es que mal olor no había, pero es que puerquilla, depende de la época. Puerquilla, Venecia estaba puerquilla. Bueno, más cosas positivas que del coronavirus. A ver. Más unidos que nunca. La unión hace la fuerza. Un refrán que siempre hemos escuchado y que estos días se está cumpliendo a rajatabla. Muchos que en actos de bondad se han podido ver a través de las redes, haciendo mascarillas, pues haciendo repartos a domicilio. ¿Tú sabes lo que han hecho en Reino Unido? ¿Qué han hecho? Bueno, pues y son medidas, 5 libras. Y están tomando pocas medidas, ¿eh? Fomentan el deporte practicado de manera solitaria, ¿vale? Con pero es que las medidas de separación, de distanciamiento, y aprovechas para correr y llevar contigo un producto de primera necesidad a una persona que no puede ir a comprar. Y 5 libras que tienes que donar. Ah, muy bien. Para el Fondo Nacional de común Salud. De todos, ¿no? O sea, que es muy buena idea. Hombre, allí es que creo que sigan haciendo deporte al aire libre. Claro, pero también hay que decir una cosa: el sistema que tenemos nosotros, sanitario, no tiene punto de comparación con la de otros países, no. En el sentido de que tenemos una seguridad social. Sí. Y eso, afortunadamente, a coste cero. Bueno, a coste cero no, perdón. Que hay que reforzar, eso sí, porque no. Que lo pagamos, un poco... En nuestra nómina de trabajo lo pagamos, sí. La seguridad social. Pero quiero decir que, afortunadamente, tenemos eso. Los afroamericanos están muriendo en América de una forma desorbitada. ¿Por qué? Porque tampoco tienen acceso a lo que es la sanidad. Son personas también que hay que recordar que Estados Unidos, en obesidad y en lo que es glucosa, es uno de los países con más aumento. Y entonces, claro, pues eso va en detrimento. ¿Y la falta de ejercicio?
Claro, Es lo que promueve van también. detrimento. Más cosas positivas, Venga. creatividad en su máximo esplendor. El estar ¿Verdad? tanto tiempo metidos en casa ha aportado también cosas positivas, muchas horas las que tenemos para pensar y para emplear en todo tipo de arte. Han surgido canciones, bueno, Bueno, ¿y qué conciertos, arte? webs para fomentar la lectura. ¿Tú has visto la Semana Santa en las redes sociales? Ha habido de todo, Ah, vamos. sí. La Por las gente con una. cuerdas de los tendederos. Con una creatividad, vamos, impresionante. Es que han vivido auténticos Bueno, hay días. desfiles profesionales en sus casas. Y bueno, y tener también, sobre todo, a los más pequeños que son los más guerreros porque se cansan antes. Y tenerlos pues ahí para que no sufran este confinamiento que todos padecemos y que sea de una forma pues más llevadero y han tenido una creatividad. Algunos han hecho incluso vestir a los niños de penitentes y hacer una Sí, auténtica procesión en el aquellos corredor de su de 2 añitos, casa. Ha sido sí. tremendo, ¿eh? O sea que muy bonito. Y que no falte el deporte, el ejercicio. Venga, pues vamos a hacerlo. Mira, vamos a Vamos ver. a. Les recuerden ustedes Me que. retiro. Exacto. Recuerden ustedes que estábamos pensando de hacer ejercicio para todas esas personas más mayores que no pueden hacerlo, ¿eh? ¿Dónde me pongo? Pues ahí está bien. Aquí, por ejemplo. Venga, Paco. Vamos a ver, vamos a basarnos sobre todo en ejercicios isométricos. No tenemos, por ejemplo, pesas, no tenemos maquinaria, entonces pues tenemos que utilizar nuestro propio cuerpo sin forzar las articulaciones. Esos son los isométricos, utilizando nuestra propia fuerza. Estamos Entonces, sentados en una silla de casa o en el sí. sofá. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar abductores y aductores. ¿De acuerdo? Porque las piernas ahora mismo, de estar tanto tiempo sentados, pues también se ven afectadas. Hay que ejercitarlos. Si Las no, lumbares si tienes problemas también. con las articulaciones, pues sobre todo esto te viene muy bien. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, por ejemplo, los isométricos se basan en la fuerza y no en la repetición. Entonces, tenemos las piernas cerradas, intentamos empujar hacia afuera. Y nosotros con las manos intentamos evitarlo. Hacemos una fuerza. Y nos mantenemos así, al principio por lo menos, 10 segundos. Y relajamos. Al cabo de un rato, de nuevo otra vez. 10 segundos. Ejercemos presión, ¿no? Relajamos. De forma de que nos Estamos cueste, trabajando los abductores y los ¿no? aductores son los de dentro. Al contrario, entonces, con las manos intentamos forzar, o sea, abrir las piernas, Abrir las nosotros con las piernas piernas, sí. ejercemos una presión de acercamiento, intentando cerrarlas. Y lo mismo, unos cuantos segundos y soltamos. ¿Cuántas veces repetimos Vamos a esto? hacer 10, por ejemplo, unas 10 al principio, 10, después paramos, 3 series de 10, por ejemplo, empezamos por ahí. Muy bien. Gemelos, por ejemplo, también se pueden trabajar, entonces para eso me pongo de pie y tan fácil como ponernos de puntillas y bajar. A ver que te coja Paco, que se te ve ahí los pies. Ponernos de puntillas y bajamos, hacemos 3 por 10 también y vamos fortaleciendo. El gemelo, también la parte, la cara interna, al contrario, son las puntas de los pies las que se levantan, ¿de acuerdo? Un momentito, te va a coger los pies bien. Te Ahora. apoyas si quieres. Hazlo otra vez, Robe, porfa. Gemelos, Gemelos. ¿de acuerdo? Sí. Hacemos 10 Muy bien. repeticiones, 3 series, por ejemplo. Si lo quieres hacer isométrico, pues simplemente te quedas de puntillas, aguantas 10 segundos y Cuenta, relajas. cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 10. segundos. Bajo. Y al contrario también, pues para la parte de la musculatura que hay, lo que popularmente se conoce como las espinillas, ¿no? ¿De acuerdo? Otro ejercicio isométrico que podemos hacer son sentadillas, pero sin levantarnos y sin forzar las articulaciones, simplemente arquear un poco las piernas y fortalecemos los cuádriceps de esa manera. Así te puedes poner de lado 10 segunditos. para que se vea mejor. Hacemos Ay, así, 10 muy segundos, bien. vamos Es sobre fortaleciendo todo para que se vea a media el altura, ¿vale? ángulo, Para no forzar exactamente. las Para que se articulaciones. vea el ángulo y tenga un poco más claro el ejercicio. Bueno, esos son algunos Muy bien. ejercicios Bueno, para el piernas. jueves traemos más, ¿no? Sí, claro. El jueves le traemos más para que ustedes también, Gracias, bueno, Paco. pues tengan más idea de lo que hacer. ¿Qué nos tienes ahí? ¿Nos tienes en Roque.es?
Vamos a por él. Vamos a mirarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas iniciativas por parte del ayuntamiento. Nosotros les vamos a traer día a día, no se preocupen ustedes, qué cosas hacer y que nos invita el ayuntamiento también a que lo hagamos. Voy a anunciarles una de ellas y que ya lleva tiempo. Se han hecho mascarillas en las casas, no están homologadas, pero sí se pueden utilizar, no quiere decir que no se puedan utilizar. Gratuitamente la pueden ustedes recoger en la sede de Protección Civil en lo que es Cuatro Vientos, antigua casa de la juventud. Allí se dan esas mascarillas que lo que hacen realmente es proteger a la persona que tenemos enfrente, de los esputos y demás. La gotita de saliva al Eso. hablar. Qué mal, la palabra esputo no me gusta a mí. Es que no hace falta que seas puto, porque ya Sí, a través de las gotitas, de la microgotitas de saliva. saliva al hablar, Bueno, pues. explícame más Noticias cosas. Venga. de actualidad, pues por ejemplo, la Delegación Municipal de Comercio prepara una plataforma de venta online para el pequeño comercio de San Roque. Aquí tenemos la noticia, ese es el titular. ¿Esto qué es? Bueno, es una plataforma de venta a través de Internet para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la alimentación, ¿eh? Y a través de comprasanroque.com, pues se pueden adherir de forma gratuita comercios del municipio y los clientes recibirán los productos en sus Ah, domicilios. mira qué bien, ¿no? O sea, que tengo que hacer la compra en carnicería, por ejemplo, no sé, la de Ildefonso, por ejemplo. No sé si Ildefonso estará. Se me ha ocurrido ¿Te ahora refieres a Manolo? Ildefonso. No, Ildefonso, una carnicería que hay muy Ah. buena de carne en Los Olivillos. Y si está, pues mira. Creo que está. Si está, Yo ¿no? creo que Pues está. entro en la página. ¿Cómo se llama? ¿Compras? ¿Qué más? La plataforma. A ver, se me ha ido. ¿Compras San Compra San Roque? Roque. Comprasanroque.es, ¿no? .com. Punto com. Pones comprasanroque.com y ahí te vienen todos los establecimientos. A lo mejor está ahí Ildefonso. Me pongo en contacto, le digo, Ildefonso, quiero un kilo de no sé qué, un kilo de no sé cuánto, un kilo de no sé cuánto. Y te lo llevan a casa. Pues mira qué bien. Y menor Pescadería, por ejemplo. riesgo. La pescadería, por La ejemplo. pescadería, por ejemplo, Diego sigue trayendo, por Hay un ejemplo, listado, hay un ¿no? Ah, listado, sí, estupendo. él sigue trayendo, por ejemplo, a domicilio, sigue Bueno, pues. repartiendo él, pero bueno, esto es un servicio, pues para el que no tenía ese servicio de reparto a domicilio, pues el ayuntamiento está ayudándolo Ah, qué bien. para que ese producto llegue a los hogares sanroqueños. Lo que escuchan ustedes son los vecinos, ¿eh? Que Que no se ahora es el momento acuerdan. también, pues para. Eso no se acuerdan que estamos Bueno, abajo. pasó con la romería de San Roque, que iba a ser a finales de abril. Ya saben que por la fecha de la Virgen de Fátima, que es el 13 de mayo, habitualmente se celebra la romería y la verbena de San Enrique. Bueno, pues también se ha suspendido. Bueno, no importa volver al año que viene. Claro. Con mucha más fuerza, con muchas más ganas, sin duda alguna. Se han establecido seis gasolineras en el municipio para prestar servicio. Sí. Han sido designadas por el gobierno de la nación como de Ajá. apertura obligada para el abastecimiento del combustible en el campo de Gibraltar, ¿Tú entre sabes ellas cuáles son? ¿Cuál? Cepsa, Repsol, Tamoil, Codes y la otra y la Shell. Y la Gracias, Natalia. Shell, ¿no? Ah, o sea, que están cubiertos, digamos, todos los puntos de San Roque. Son seis, pero Norte, esos son las Bahía, cuatro, centro, sí, están cubiertos. de la comarca, ¿eh? De la De comarca. toda la comarca. En marcha el quinto certamen escolar de cómic Carlos Pacheco. Acabamos de lanzar esta noticia. Este año va a ser online a través de correo electrónico. O sea, el plazo que termina el 29 de mayo, bueno, pues tienen hasta esa fecha pues para hacer sus trabajos y mandarlos por internet a través de correo electrónico. Ajá. También se puede mandar por correo postal, pero preferentemente se pide que sea a través de correo electrónico. Y en cuanto a otras noticias, pues estas son de ayer, pues por ejemplo, que el ayuntamiento quiere destinar todo el dinero del Fondo de Emergencia Social a las ayudas familiares. Ah, qué Y está muy bien. importante también que Educación imprimirá a las familias sin recursos tecnológicos, o sea, que no tengan una impresora, por ejemplo, el material escolar enviado por los docentes, por los profesores. Ah, qué bien, pues mira. Estupendo, porque si tienes a lo mejor el niño que necesita esa fotocopia y ahora no, tú no tienes dónde poderla tener, porque no hay librería, no tienes impresora en casa, pues el ayuntamiento. ¿Y qué tiene que hacer? Y me imagino que llegará a la delegación de educación, ¿no? ¿No? Con toda. Ellos se Ahí encargarán. está, míralo. Para familias con carencias. Pues tienen que llamar a Tecnológicas. 956.
78-0106, 956-78-0106. Si necesita esas fotocopias para que tu hijo pueda estudiar en casa. Tal y como se está haciendo en todo el país, bueno, pues en San Roque también el alcalde anunciaba ayer que Protección Civil repartirá las mascarillas, las homologadas. Porque ya sabes que se estaban repartiendo las que estaban haciendo por los voluntarios. ¿Y las homologadas dónde? Y las homologadas del gobierno, pues repartirá durante esta semana las mascarillas que el gobierno de España va a entregar al ayuntamiento, ¿vale? Ah, vale, estupendo. Otra cosa que se suspende, el curso de verano, que este año cumplía 40 años, bueno, pues prevista para julio, se aplaza. Dicen que se aplaza por el momento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Se iba a celebrar la segunda quincena de julio, bueno, pues por ahora se aplaza. Y todos los días pues sigue la campaña de desinfección y de limpieza en todo el municipio. Recuerden estamos que también hay voluntarios, hay personas que están ayudando, que sí, con un tractor, pues el que pueda aportar pues otro material, otra maquinaria. El ayuntamiento generalmente aporta los productos de limpieza y desinfección. Hay mucha gente que está ayudando. Santa María Polo se encarga también de zonas en la parte del Valle del Guadiaro. Y muchísimos voluntarios que están también pues intentando ayudar, porque esto es un problema de todos y todos vamos a salir, pero con ayuda de todos. Claro, sobre todo eso, exactamente lo que ha dicho Roberto, ¿no? Tu seguridad es mi seguridad. Totalmente. Con lo cual, por favor, vamos a quedarnos en casa. Sí, sí. Nos vamos a marchar, pero lo vamos a hacer con ese vídeo maravilloso de Quédate en Casa, que pueden ustedes todos los días enviar ese mensaje, ese vídeo, al 667-468-210. Cada día a las 7:30 de la tarde se emite este programa. ¿Qué hacen ustedes con esos vídeos enviándonos el mensaje al 667-468-210? Hasta el jueves. Hasta el jueves, Salva. Que traeremos dietas, traeremos ejercicios físicos de hacer en casa y sobre todo hablaremos de muchas cosas que se están organizando por parte del Ayuntamiento de San Roque y también por las propias asociaciones del municipio y colectivos. En fin, y nos quedaremos en casa. Hasta el jueves. ¿Qué te pasó en el brazo que te está saliendo sangre? Me caí del árbol. ¿Y lloraste? ¿Para qué si no había nadie? Cielito mío, ya estoy aquí. Para ganar o a perder, para sufrir, dale compás, su bendito compás, otra vez por febrero. Que Cádiz no tiene redes, solo poetas de carnaval. Y pa' poeta, poeta, mi un beso muy grande, te queremos. We'll be right back.